This contest is set for one fall with a 20-minute time limit. Approaching the ring first from Pigeon Forge, Tennessee, Kenzie Page. Kenzie Page, la más joven competidora que tenemos aquí en AEW. Así es. Pero es joven, pero ha enseñado algo especial en sus últimas luchas. Vamos a ver qué tiene que ofrecer ante su oponente, que dé mucho cuidado, ¿no? And her opponent, making it coming into the ring by Kip Sabian from Philadelphia, Pennsylvania, Penelope Ford. El besito de la suerte. Bueno, como siempre, acompañado por su novio, su comprometido, ¿no? Sí. Kip Sabian. Y esto de verdad que es una lucha de handicap, dos contra una. Porque tú sabes que cuando te enfrentas a Penelope Ford o te enfrentas a Kip Sabian, el otro siempre está ahí, ¿no? Ah, eso es cierto. Vamos a disfrutar este combate de féminas, de chicas, a través de Dark, traído aquí por AEW. Alex Abrantes, este tu servidor, Willy Urbina, desde el Daily Place en Jacksonville, Florida, por Turner, el árbitro. Vamos a ver qué ha de ocurrir aquí. Recordándole a todos los miércoles a las 8, 7 centro, un nuevo episodio de Dynamite a través de la telecadena TNT. Y comenzó con patada y con golpe Penelope Ford. Yo de verdad que pienso que Penelope Ford es la luchadora más mejorada que tenemos en AEW. Yo me acuerdo cuando empezó AEW, de verdad que no tenía tanta experiencia y estaba cometiendo muchos errores. Pero cada lucha se mejora. Ella ha derrotado a Riho. Ha tenido oportunidades contra Shida. Esa lucha quedó muy, muy buena. Tuvimos la oportunidad de narrarla y puso en aprietos a la campeona. Y en varias ocasiones durante el combate pensamos que íbamos a tener una nueva reina, ¿no? Y quizás un día la vamos a ver como reina aquí en AEW. Tremenda patada y el lazo ahora se lo regresa esta chica, Kenzie Page. Y vean ahora cómo la ala de los cabellos y se ha ido a golpe limpio. Ella vino para ganar. Sí. Y te digo, cada luchador y luchadora que sube a un ring de AEW, ya sea Dark o ya sea Dynamite, la frenó. Sí. Tiene que venir a dar el máximo. Vean ahora cómo la llevó contra el segundo esquinero. Y es como veo un fuego en los ojos de Kenzie Page. Ellas saben la importancia de derrotar a alguien como Penelope Ford. Penelope Ford tiene tener esa oportunidad otra vez para el campeonato mundial femenina. Uh-huh. Y para hacer eso, ella tiene que seguir derrotando competidoras como Kenzie Page. Así mismo. Derrotando todas y cada una de las competidoras que se le pone de frente en este momento. Otro besito más, Alex. Bueno, tú sabes, si tienen el tiempo, ¿por qué no? Sí, pero después que no se metan en la lucha, vean ahora cómo la ala. ¡Wow! Innovada. ¡Wow! Sí. Eso puede ser estrangulación directa también. La llevó el árbitro Paul Turner indicándole también que no puede hacer ese tipo de ataque. Número uno está en la cuerda. Número dos es totalmente ilegal el ataque a la garganta. Recuerda, donde único adquieres la mercancía oficial de esta empresa es a través de shopaw.com. Camisetas, gorras, bultos, de todo para ti. Mira lo que está haciendo. Le está virando la cara cuando Paul Turner no está viendo. Le pone los dedos en la mano y le estira la boca. Cosa bien ruda de parte de Penelope Ford. Pero tú sabes que Penelope, ¿cuál es el seudónimo que tiene? El Superbad también, igual que su novio. Imagínate tú. Qué clase de golpe. Bueno, sabemos que el novio de ella se conoce como Superbad. Sí, ella es super mala. Exacto. ¡Wow! ¡Mira la fuerza! Sí. ¡Ay! Muy bien. Óigame, mantuvo a esta chica por varios segundos sin ningún tipo de problema. Luego la levantó para dejarla caer en las rodillas. Se está viendo de lo más bien aquí. Pero bueno, en ese momento no. Vean la repetición.
Mira la agilidad y ahora sí. Paralizadora. Muy bien. Lo que estoy notando aquí, Willy, es que Penelope Ford se está tomando mucho más tiempo. Ella antes, cuando le faltaba esa experiencia, ella siempre como estaba apurada. Okay. Pero ahora, ella está dominando esta contienda, pero se está tomando su tiempo y no está cometiendo muchos errores. Ataques rápidos, pero esta vez, cuidado allá. Pero hay fallo. Otro más. Parándole en seco a Kenzie Page. Va a la cuerda, se prepara. Wow. Y ahora fue... La detuvo con patada y ahora vamos a ver qué ocurre. El giro, no, la llevó. Se prepara la patada por parte de Penélope. Cuidado. Le está diciendo el árbitro que no puede. Y ahora, ¿qué va a pasar? Oh, espérate, aquí viene. Ahí va. Oh. Ahí va el conteo. No. No lo quiso. Y ahora... Vamos a ver. Ahí va ahora con puente. Una, dos, tres segundos. ¿Sí? The winner of this match, Penelope Ford. Lo hizo muy inteligente, ya que el ataque previo tal vez no fue como con el resultado que ella lo quería. Pero después de eso, no se podía levantar Kenzie Page. Aseguró la victoria. Así porque mismo. Inmediatamente la levantó, la enganchó, hizo el puente y cogió la 1, la 2 y la 3. Así mismo, muy buena victoria para Penélope por aquí. Now kids big and small can relive their favorite AEW moments at home with the brand new Unrivaled collection by Jazzwear. The best bell machine has arrived. V-Trigger! AEW Unrivaled, available exclusively at Walmart this Monday.